catering que desde hace años se viene encargando una empresa de su gestión. Una labor, recuerdan los padres, no les corresponde, ya que de ella se deben encargar desde la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. Vamos a tratar de que a xestión se xa a través dunha empresa contratada de catering, que poña xa monitores e todo. Pero, en todo caso, este será o último ano que se faga así. Porque nosotros, como organización representativa, organización de participación, non podemos asumir unha xestión dun servicio público que nos desborda. La FEAMPAS ha firmado un convenio con el Concello de Ferrol que les permitirá ceder esa contratación del personal a una empresa. Se espera que sea el último documento que se firme bajo estas condiciones y que el próximo año la Consellería se haga cargo de la totalidad de la gestión de los comedores escolares. Hablamos de infraestructuras y de buenas noticias porque Ferrol estará conectado con la capital de España, con Madrid, en el primer trimestre del 2010. Será por autovía. En ese momento esperan en tener finalizadas las obras de la autovía Ferrol-Villalba. También será cuando entre en funcionamiento ese nuevo tramo. Por cierto, que el próximo mes de diciembre, a la espera de que no haya cambios en esa modificación, en esas fechas también podrán aventajarse los vecinos que de Ferrol o de nuestra comarca visiten el municipio lucense de Villalba, porque entre Ferrol y Villalba solamente habrá una separación de media hora. A finales de este año estará listo la totalidad del trazado de la autovía Ferrol-Villalba. En estos momentos solo queda por finalizar el tramo Cabreiros-Villalba, que tiene un coste de 37 millones de euros. Su apertura permitirá comunicar Ferrol y este municipio lucense en media hora y de él se beneficiarán más de 200.000 habitantes. Además, supondrá la principal conexión de estos territorios con la A6 y A9, con la autovía del Cantábrico y la vía rápida de la costa. La autovía Ferrol-Villalba comunica también varios parques empresariales que se sitúan en las proximidades de su trazado, como los de Río del Pozo, Somozas, Penapurreira y Osairíos. La autovía tiene un presupuesto superior a los 182 millones de euros y una longitud de más de 57 kilómetros. Gracias al Plan de Coordinación de la Lucha contra el Furtivismo, la Consellería de Mar ha incautado durante estos últimos meses más de 18.000 kilos de pescados y mariscos capturados de manera ilegal en nuestras costas. Esta actuación es muy importante para preservar el banco de mariscos, sobre todo, y gracias a ella se han detectado 700 infracciones. 18.361 kilos de especies capturadas de manera ilegal y 3.386 inspecciones que derivaron en 738 infracciones son los datos del primer balance del Plan de Coordinación de Lucha contra el Furtivismo que puso en marcha la Consellería de Pesca hace ya 2 meses y medio. Desde el Departamento Autonómico apuntan que estos resultados suponen un logro no solo a nivel económico, sino también a nivel de seguridad alimentaria, ya que esas actuaciones impiden que los productos decomisados puedan ser consumidos sin pasar los controles preceptivos. A pesar de todo, insisten en que aún queda mucho camino por andar, ya que no es un problema que se pueda erradicar de la noche a la mañana. Las incautaciones de útiles y materiales hechos en la presente campaña también son cuantiosas. Se cifran en 5.705. Narón calcula que todavía hay 300 viviendas en la zona rural que no tienen señal de la TDT a falta de 4 meses para el apagón analógico. Estas televisiones se quedarían sin servicios, sin una cobertura de televisión. Por este motivo ya han denunciado la situación ante la Xunta de Galicia. El gobierno local se compromete a ceder los terrenos y que la Xunta se encargue de las cuestiones técnicas. 300 viviendas de la zona rural de Narón aún no disponen de cobertura de TDT. Este es el resultado de un estudio realizado por el Concello y la Xunta para detectar las deficiencias que podían darse en 4 zonas del municipio. Así, en la zona de Ferrerías y Pedroso, bastaría con reordenar y reorientar las antenas de televisión. En Noval habría que instalar un microemisor y en Cerdeiras habrá que instalar en los domicilios un aparato con una clave facilitada por la Xunta para poder recibir la señal vía satélite.
Para llevar a cabo este plan, Narón y la Xunta firmarán un convenio según el cual el gobierno local realizará la obra civil, mientras que el gobierno autonómico se encargará de las cuestiones técnicas. Y con objeto de hacerlo correctamente y por las necesidades de obras que pueda haber en los concellos, se va a remitir a los mismos un convenio para firmar en donde el ayuntamiento se compromete a realizar la obra civil, es decir, facilitar el lugar, el terreno, el emplazamiento y también, si fuese necesario, la colocación de algún póster para, por si fuese necesario, algún reemisor para poder ver, para poder hacer el cambio de esa televisión analógica digital. Ante la incertidumbre que puede causar el cambio a los vecinos, el Gobierno local planea una jornada informativa para mediados o finales de septiembre, a la que acudirá el secretario general para los medios de la Xunta, Alfonso Cabaleiro. Seguimos en Narón porque su máximo mandatario local, José Manuel Blanco, ha solicitado al presidente de la autoridad portuaria que este organismo se encargue de cuidar varias infraestructuras ubicadas en este término municipal que no se encuentran en muy buen estado, por ejemplo, los pantalanes de Agándara. Reunión de trabajo esta mañana entre el alcalde de Narón y el presidente de la autoridad portuaria para abordar el estado de conservación de varias infraestructuras portuarias que se encuentran en el municipio. Blanco solicitó al ente portuario la retirada de un cobertizo situado en Osalto, en Ocouto, actualmente en abandono, y propuso la instalación de un pequeño pantalán en el lugar. Asimismo, también se solicitó la realización de una obra en el pantalán de Agándara, atendiendo las demandas de los mariscadores de la zona. El alcalde planteó la posibilidad de abrir la pasarela en dos puntos distintos de la misma, introduciendo dos tubos para permitir el dragado de los lodos de este lugar. El presidente de la autoridad portuaria atendió ambas peticiones y aseguró que se interesará por llevar a cabo esta última actuación y preguntará por la titularidad del cobertizo. Por su parte, el concello se comprometió con el ente portuario a la retirada del viejo pantalán de lluvia situado enfrente de Megasa y a valorar la posibilidad de restaurar esta pasarela. Por otra parte, los concejales de Medio Ambiente de Narón y de Ferrol mantuvieron esta mañana una reunión en la que el edil naronés planteó la posibilidad de abrir a los concellos de la comarca la futura perrera municipal ferrolana. Y seguimos en Narón porque desde este municipio también se preocupan de diseñar un amplio programa de actividades para los más pequeños de la casa que estos días apuran sus vacaciones. Hay que aprovechar y distribuir el tiempo entre la playa cuando el sol nos lo permite, evidentemente, y también disfrutar de los espacios públicos con actividades que nos llevan a recordar tiempos algunos de la infancia, como por ejemplo los cuentos de Caperucita Roja. Esta mañana los más pequeños construían las casas. Los niños que pasaron hoy por la plazoleta de Agándara se convirtieron en expertos arquitectos y obreros para dar forma al que podría ser el escenario del cuento de Caperucita Roja. Una casita para la abuela. ¿Y has construido tú ya la casita? No, me han ayudado mis compañeros. ¿Y qué has hecho? A ver, cuéntanos un poco cómo habéis hecho toda la casita. Con cartones, los recortamos y los pegamos. Ayudados los más pequeños por sus padres cuando corrían peligro de cortarse, doblando y pegando materiales reciclados, han creado la estructura, camas e incluso balcones. Con el cartón, se trata de, lo tenemos que doblar, lo pegamos y después cortamos. Cortamos un poco, le hacemos un hueco ahí y después lo encajamos. De esta manera, el concello de Narón quiere acercar las ludotecas a los niños sacándolas a la calle. Así, tres monitores enseñan a los más pequeños cómo se pueden divertir construyendo sus juguetes con materiales reciclados. Construimos as casiñas, construimos con elementos e todo con material de refugallo. E o facemos sempre fora, nas plazas, que é un sitio público, para que os nenos entendan que hai que utilizalo ben. Tamén utilizar o material que se tira, pois que ten outras utilidades. Iso, a construción das casiñas, principalmente o xogo, como antes se xogaba, que se construían os propios xoguetes, e os nenos teñen todos os xoguetes feitos, pois aquí non lle damos nada feito, teñen que facer todo eles. La iniciativa ya ha pasado por las casas de la Marina y por Santa Icía, cosechando un éxito igual que el de hoy. El próximo lunes estarán de 11:30 a 1 en la Plaza de Galicia y se planean ya nuevos destinos como Xuvia. Nos vamos hasta Valdoviño porque una vez que se han